Ok, muy buenas noches. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bien, excelente. Me llega, esa es la actitud, ¿verdad? Bueno, como dijimos, servicio al cliente tiene que ver con actitud también, ¿verdad? Déjenme revisar aquí un asunto. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Sí. Okay, excelente. Muchas gracias. Bueno, arrancamos entonces, chicos, con la clase de hoy. Estamos. Bueno, empezamos pues vamos a hacer un repaso así de lo que hemos estado viendo. Dijimos que el concepto de servicio al cliente era que es un conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer mejor que sus competidores las necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos, ¿sí? Es diseñar una experiencia inolvidable y memorable para el cliente. Eso es servicio al cliente. Y con el objetivo de poder fidelizar, ¿verdad? De poder mantener esa cartera de clientes, ¿sí? Eso es lo que, pues, el objetivo principal de lo que es el servicio y atención al cliente. Dicho sea de paso, hay una diferencia entre atención al cliente y servicio al cliente. Son dos cosas distintas. Se parecen, pero no son igual. ¿Cuándo es una atención al cliente? Cuando yo le brindo al cliente información sobre algo, pero no le puedo solucionar nada, ¿sí? De repente... hay centros de información, se han fijado, ¿verdad? En el centro de información le pueden brindar esa información, ¿verdad? Pero no le resuelven nada. Entonces, eso nada más es para dar información. Servicio al cliente va un poco más allá. Ese sí le resuelve problemas. Ese sí está metido en toda la organización, ¿verdad? ¿Por qué digo toda la organización? Porque hasta el contador necesita saber sobre servicio al cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita enfocarse en lo que es prioritario, porque muchas veces ese tipo de puestos, como por ejemplo el de informática, la persona que está, el bodeguero tal vez, o de repente el contador, ¿verdad? O algún que otro, ¿verdad? O de repente la persona que hace la limpieza, etcétera. Quizás son puestos que uno dice, bueno, la verdad, ¿para qué vas a ver de servicio al cliente? Pero también es importante. ¿Por qué? Porque toda la organización debe estar enfocado hacia el cliente. Entonces, por eso es importante que todos sepan servicio y atención al cliente, todos sepan sobre ventas y todos sepan sobre los productos y servicios de la empresa. ¿Por qué razón? Porque en algún momento alguien va a fungir como vendedor, ¿verdad? De repente encontró a alguien, un su amigo, quizás es la persona pues, de informática, el digitador, ¿verdad? El que hace las facturas, qué sé yo. Y de repente se encuentra a alguien y puede haber una labor de ventas ahí. Fíjate que yo no soy vendedor, pero sí conozco de los productos, de los servicios, y comienza, ¿verdad? A cerrar ya una venta, ¿verdad? Entonces, mirá, le voy a contactar al vendedor y ya se cierra la venta. ¿Por qué? Porque todo es parte de una sola maquinaria, ¿verdad? Que se llama, pues, el nombre de su empresa, ¿verdad? Entonces, por eso son temas que todo el mundo tiene que conocer sobre servicio al cliente, sobre ventas. Quiero ver, pues, básicamente eso, ¿verdad? Servicio al cliente y venta sobre los productos, ¿verdad? Sobre los productos y servicios que la empresa ofrece. ¿Ok? Entonces, empezamos a hablar sobre los empleados, ¿verdad? Que digámoslo así, parte de los tres aspectos importantísimos para dar una buena experiencia de compra memorable. Los empleados, los procesos y los clientes. Hoy terminamos de ver la parte de los empleados y vemos la parte de los procesos. Y el día de mañana, pues vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pues terminamos procesos y vemos clientes. Si no, pues solo clientes, dependiendo cómo esté pues la clase de ahora. Entonces, hablamos que necesitamos tener empleados motivados y comprometidos. ¿Sí? Y todo inicia en el reclutamiento. Ahí inicia todo. Es decir, que de verdad la persona que esté reclutando sepa las necesidades que necesita el puesto de trabajo, lo que se necesita realmente en la empresa.
Porque muchas veces, a veces dice, bueno, este más o menos creo que le podría pegar, ¿verdad? Y como urge, porque muchas veces todo urge, las empresas se han fijado, ¿verdad? Que las empresas todo urge, todo es para allá. Entonces, como urge, bueno, ahí les va, ¿verdad? Y a veces sin inducción, sino que se lo pasan pues al gerente de la unidad, al supervisor, al coordinador, le dicen, vaya, aquí está, ahí entrénelo usted, ¿verdad? Entonces, y a veces la persona que está a cargo de la, del ¿cómo se llama? El coordinador o supervisor o de repente el gerente, ¿verdad? Realmente quizás no sabe aquellas pericias que necesita saber aparte de recursos humanos, como para poder dar una buena inducción, ¿verdad? Se supone que recursos humanos son los expertos en eso. Pero de repente, y a veces hay empresas que no hay recursos humanos, sino que quizás el jefe es el que contrata o el dueño es el que contrata, ¿verdad? Y ahí tenemos un pequeño talón de Aquiles. Pero ustedes tienen que saber ya de antemano que se necesita, pues, una vez reclutado, una vez seleccionado el recurso o el talento humano, se necesita dar un entrenamiento, ¿verdad? Y el entrenamiento es sobre las políticas de la empresa, sobre los productos o servicios de la empresa y los procedimientos, y obviamente sobre la parte de servicio de atención al cliente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a atender al cliente? ¿De qué manera le vamos a decir? ¿Sí? Y es lo que estamos viendo en esta capacitación. Y luego, por último, el empowerment, lo que estábamos hablando. Que el día de ayer hablamos que el empowerment necesita, número uno, información. Toda la información que necesite. Sí, eso es importantísimo, toda la información. Por alguna cosita que se le escape, puede haber un error garrafal. Y acordémonos que la responsabilidad es compartida. Es decir, tanto el jefe es el responsable como el subalterno que cometió el error. El jefe, ¿por qué? Por no instruirlo bien, por no darle toda la información bien, por no delimitar, por no tener los límites bien claros, ¿verdad? ¿De dónde hasta dónde? Entonces, por no comunicar bien la información. Todo eso, pues, es la responsabilidad compartida. Dijimos que se necesita lo que es información, lo que es delimitar los tener bien claros los límites, de dónde hasta dónde. Y también se necesita lo que es la comunicación con el equipo de trabajo, ¿verdad? Decirles al equipo de trabajo qué parte del proceso, pues, dio empowerment a la persona, o empoderó a la persona, para que todo el mundo sepa, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo, alguna pregunta, algo así? ¿Hola, hola? ¿Nadie? Ok, que por ahí oí que abrieron el micrófono. Bueno, veamos. ¿Qué otra cosa dijimos? Ah, sí, parte del entrenamiento también incluye lo que es el coaching, ¿verdad? Es decir, agarramos al recurso humano, al talento humano y comenzamos a desarrollarlo, ¿verdad? Que comience a tener ciertos, le enseñamos primero cómo se hace, que él nos vea cómo se hace, luego que él comience a intentarlo, a medida va agarrando práctica, pues va agarrando lo que es profesionalismo, lo que es experiencia en el rubro, ¿verdad? Que está. Y ya por último, pues solo le hacemos algunas correcciones y ya está listo para poder hacer su labor comercial. Hablamos también lo que es sobre la autoestima, que dijimos que la autoestima es el valor propio. Básicamente eso es autoestima. También hablamos sobre los orígenes de la autoestima, las humillaciones, los padres fríos, sentimientos negativos oprimidos, castigos con ira, palabras con calificativos denigrantes, la crítica, ambiente de opresión sin libertad de expresar, pleito de los padres, deficiencias físicas, alto grado de exigencias, no aceptación de hijos no deseados, falta de estimulación. Y después hablamos sobre los síntomas de la baja autoestima. Dijimos que las personas supersensibles esperan que los demás lo vuelvan feliz, agresividad e ira en alto grado, no pueden expresar amor, rechazan o no creen recibir amor, ansiedad crónica, depresiones continuas sin causa, perfeccionismo, rencor y amargura, celos excesivos, avaricia, mal perdedor y quejarse por todo. Ahora bien, las partes de la autoestima son tres. El amor hacia sí mismo, es decir, que tanto me amo yo. La visión de uno mismo, cómo es mi autovisión. Y dije yo que el día de ayer que esta parte de la autovisión es un poquito más complicada.
¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener una autovisión equivocada de nosotros mismos. O de repente pensamos que somos de determinada manera y la realidad es otra. No somos así como pensamos, ¿verdad? Entonces, esa parte sí es un poquito complicada, especialmente si uno tiene baja autoestima, por lo general carece de una visión de sí mismo, o si la tiene, es una visión de uno mismo bastante deteriorada, bastante, ¿cómo se diría? Bastante, sí, pues deteriorada, ¿verdad? Bastante baja, ¿verdad? En comparación, pues, a cómo tendríamos que pensar sobre nosotros mismos. Dijimos también que no existe una persona mejor que otra, sino que son personas diferentes. Y que la diferencia entre una y otra es que algunos han desarrollado más habilidades que otros. Esa es la única diferencia, pero no hay una persona mejor que otra, sino que simplemente somos distintos, así como la huella digital. Sí, es una huella digital diferente a todas. Pues así somos nosotros. Que de repente usted dice, wow, qué persona más increíble. ¿Pero qué sucedió? Pues se tomó el tiempo de desarrollar ciertas habilidades, así de sencillo. Y todos tenemos habilidades que podemos desarrollar, absolutamente todos. Unos traen para la música, otros traen para la pintura, otros traen para la escultura, otros traen para los idiomas, otros traen para habilidades para poder hablar en público, otros traen habilidades para destreza motora, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que arreglan cosas, computadoras, teléfonos, los que arreglan relojes, los que arreglan carros, etcétera, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer que es desarrollar esas habilidades que Dios nos ha dado. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, si usted desarrolla sus habilidades, pues usted va a ser muy reconocido en lo que hace. ¿Ok? Dependiendo qué tan bueno sea usted en esa habilidad. Pero como le digo, pues no hay ninguna persona mejor que otra, sino que simplemente personas diferentes que han cultivado de una manera diferente sus habilidades. Y la confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo. Vamos a ver. Veamos. Dijimos que si usted consideraba que tenía problemas de autoestima, podía trabajar en estas dos áreas. En la sensación de ser amado y la sensación de ser competente. ¿Ok? En estas dos áreas tiene que trabajar. Si usted ha considerado pues, que tiene problemas de autoestima, simplemente comience a practicar estas dos cosas y va a ver cómo su autoestima va a ir mejorando. Es decir, si usted de repente comienza a sembrar en las demás personas cariño, amor, detalles, pues eso va a ser recíproco. ¿Sí? Y de repente pues, la gente le va a dar a usted pues, esos detalles, ese cariño, expresiones de amor y todo. Usted simplemente lo tiene que recibir y ya. Y es bien bonito sentirse querido por la gente. Y lo otro, pues, es la sensación de ser competente. Por eso les decía yo que es importante que nosotros hagamos nuestro trabajo lo mejor posible. No tanto por lo que nos paguen o porque si vale o no vale la pena, sino por nosotros mismos. Porque le voy a decir algo. Cuando uno llega a ser el mejor en la empresa, en lo que hace, la gente lo reconoce. Es más, hasta los jefes y dueños de repente le pueden decir, mire, necesitamos que usted venga a una reunión. ¿Y eso y por qué? Es que vamos a traer un producto nuevo, necesitamos su opinión, como usted es el experto, la experta. O de repente le dicen, pregúntenle a fulano, pregúntenle a fulana, ella es la experta, él es el experto, él es el que sabe. Sí, es bien bonito sentirse de esa manera y que lo tomen en cuenta de esa manera. Ahora bien, esa posición se gana. ¿Y cómo se gana? Siendo el mejor. Y es bien bonito poder caminar de repente pues, en la empresa o con los clientes con la cabeza en alto, cuando usted sabe que es el mejor en lo que hace. Y eso ayuda terriblemente a la autoestima. Le ayuda terriblemente porque usted sabe que es el mejor en lo que hace. Ahora, por el momento, no hay nadie mejor que usted, sino que usted se ganó ese puesto. Por eso yo le digo, haga lo mejor que pueda en su trabajo. No tanto por lo que le paguen, no tanto porque si vale o no vale la pena, sino por usted mismo. Si usted tiene problemas de autoestima, le sugiero que haga eso. ¿Sí? Es una bendición de Dios poder estar en un trabajo donde uno puede destacar de esa manera y poderse ayudar a uno mismo, por eso ayudar a uno mismo. ¿Ok? Y aquí dijimos pues porque las personas que tienen
Una correcta autoestima, pues, son de esa manera, tranquilos, relajados, bien cuidados, enérgicos y resueltos, abiertos y expresivos, positivos y optimistas, seguros de sí mismos, sociables, cooperativos y convenientemente asertivos. Y dijimos también que las personas que tienen una autoestima elevada, a nosotros nos hace sentir cómodos, seguros, valorados y estimulados. ¿Ok? Bueno, ya terminando el pequeño resumen, arrancamos con lo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí tenemos dos aspectos importantes, la motivación y el compromiso, o conocido también como engagement, ¿verdad? El compromiso, motivación y compromiso. ¿Ok? Entonces, los resultados de tener un equipo motivado. ¿Qué resultados podemos tener? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos pues algunos ejemplos que tenemos aquí en esta lámina, ¿verdad? Que dice, su única preocupación es llegar a la línea y la meta, es decir, cumplir el objetivo, llegar. No prestan atención al entorno, están motivados porque quieren alcanzar el beneficio, es decir, la meta. Les mueve más la ganancia personal y no siempre buscan lo mejor para la empresa. Ese es un detalle bien interesante. Y quieren conseguir algo a cambio de su esfuerzo. Muchas veces, cuando son la motivación, hay dos tipos de motivaciones dentro de una empresa. La motivación individual y la motivación colectiva. Ojo con eso. La motivación individual es algo que a mí me mueve por mi beneficio propio. Es decir, yo voy a alcanzar esto porque yo me voy a beneficiar. Posiblemente sean comisiones, posiblemente sean bonos, o simplemente experiencia en su currículum. Usted se va a beneficiar. O quiere escalar dentro de la empresa también. Pero está la otra tipo de motivación, que es la motivación colectiva. ¿Cuál es esa motivación colectiva? Es cuando se ha generado un equipo de trabajo y se ha motivado al equipo de trabajo en trabajar de esa manera, es decir, en trabajar en equipo. Y eso se logra cuando el equipo de trabajo se convierte en un equipo de alto desempeño, un equipo de alto desempeño. Es decir, que ha pasado por una serie de procesos en el cual el equipo se ha ajustado poco a poco, porque primero empieza llamándose un pseudo equipo, es decir, esas son las fases de un equipo, ¿verdad? El pseudo equipo, o sea, se llama equipo, pero no es equipo. ¿Por qué? Porque se tienen que comenzar como a acoplar, a moldar, ¿verdad? De ahí viene la otra faceta, y es el grupo. No es un equipo todavía, es un grupo, ¿sí? Es que cada quien es individual, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hablamos la selección de playa versus el equipo de natación. O sea, la selección de playa para poder ganar tiene que trabajar en equipo definitivamente, ¿verdad? El delantero le pasa al volante, al centrocampista, él tiene que estar ahí listo, el ¿cómo se llama? El que recibe los goles. Ay, se me ha escapado. El portero, ¿verdad? El portero. Entonces tienen que trabajar en equipo junto con el equipo técnico. En cambio, cuando es natación, a no ser que sea nado sincronizado, pero de lo contrario, la natación es individual. O sea, ahí no hay equipo, ¿verdad? A no ser que también sea de esos que de repente llega uno y después salta el otro, ¿verdad? Pero por lo general es individual, entonces le dicen equipo de natación, pero realmente es un grupo. ¿Por qué? Porque la actuación es individual, no es en sí en conjunto. De ahí comienza a forjarse el equipo de trabajo, de verdad. Cuando ya se comienzan a acoplar, ya los caracteres, las personas, y eso es algo bien interesante. Que mientras más homogéneo sea un equipo de trabajo, mejor va a funcionar. Es decir, mientras más se parecen, es más fácil que funcione el equipo de trabajo. Cuando se tienen personas con diferencias demasiado abismales, la integración del equipo cuesta bastante. No es tan fácil, ¿sí? Como por ejemplo, si de repente reúne, por hablar de X cosa, ¿verdad? Un caballero de 55 años, que sea musulmán, contra una cipota que tenga 18 años y que sea testigo de Jehová, por decir algo. Va a haber un choque terrible ahí, ¿verdad? Entonces, por un montón de factores.
va a ser bien difícil poderse llevar el equipo, pero si de repente comienza a contratar gente más o menos de la misma edad, más o menos que tengan gustos similares, la cosa va a cambiar. O sea, va a ser mucho más fácil generar una motivación a nivel de equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque se genera un ambiente motivante, un ambiente de tal manera que la gente le fascina estar en la oficina, le encanta estar en la empresa. ¿Por qué? Por el ambiente que se genera, ¿sí? Hay empresas que de repente los fines de semana se están hablando, ¿verdad? Que de repente en la noche salen a tomarse algo, ¿verdad? A comer, a disfrutar. O sea, el party empieza en la empresa y termina a saber a dónde va. Entonces, hay equipos así, pero se tiene que trabajar, ¿verdad? Se tiene que trabajar. Ese tipo de motivación, la motivación individual versus la motivación del equipo. Realmente, un equipo, cuando está motivado así, de esa manera, es un equipo ya de alto desempeño. Es un equipo que alcanza los objetivos de una manera impresionante, impresionantemente rápido, la verdad. Y todo el mundo se está motivando, todo el mundo, hey, mira, hagamos aquí, hagamos allá, es un ambiente muy bonito. Pero eso se construye, se tiene que construir, depende mucho del liderazgo, ¿sí? El liderazgo del equipo es vital para que eso funcione o no funcione. ¿Qué tan buen líder soy? ¿Sí? ¿Qué tan buen líder? ¿Qué tanto influencia? Porque el liderazgo podemos hablar que es influencia, ¿sí? Y algo bien interesante sobre el liderazgo es que el liderazgo no conoce en sí de cargos. Es decir, que el liderazgo es 360 grados. Porque el liderazgo, si lo podemos traducir en una sola palabra o definir, es equivalente a influencia. Es decir, ¿qué tanto influyo yo sobre las personas? Y yo puedo influir sobre mis subalternos, puedo influir sobre mis compañeros de trabajo y puedo influir sobre mis jefes. Es decir, yo puedo ser líder de mi jefe. ¿Ok? Porque jefe muchas veces no es lo mismo que líder, ni líder lo mismo que jefe muchas veces. Sí, porque de repente se puede tener el cargo, pero no se puede tener liderazgo. O de repente alguien tiene liderazgo, pero no tiene el cargo. Por ejemplo, en la historia podemos ver situaciones así. Un ejemplo bastante palpable fue el príncipe Carlos y la princesa Diana. Los que tenemos cierta edad, pues nos acordamos de eso. ¿Quién tenía el puesto? El príncipe Carlos. ¿Pero quién realmente tenía liderazgo? La princesa Diana, ¿sí? O sea, la princesa Diana era un líder, una líder, ¿verdad? Y todo el mundo lo reconocía. O sea, la princesa se había ganado ese liderazgo, porque el liderazgo se gana, no se impone, se gana. Y cuando es cuestión de puestos de trabajo, el liderazgo no tiene nada que ver con eso. Como por ejemplo lo que acabamos de ver, ¿verdad? El príncipe Carlos versus la princesa Diana. El príncipe Carlos tenía el puesto, pero la princesa Diana tenía el liderazgo. El príncipe, a pesar de ser príncipe, no tenía el liderazgo que tenía la princesa Diana. Y así podemos hablar de un montón de situaciones, ¿verdad? En la historia sobre liderazgo, ¿verdad? Pero este curso no es de liderazgo, así que solo es así como una especie de ¿qué? Explicar pues ciertos puntos. Bueno, vamos a ver. Resultados de tener un equipo de trabajo motivado. Primero, se sienten importantes para la empresa, ¿sí? Esto se traduce en mayor aprecio del empleado hacia la compañía. Es decir, que va a generar lo que se le conoce como sentido de pertenencia. Es decir, que se siente parte de la empresa, le gusta estar ahí. Y eso ayuda, obviamente, a dar un buen servicio al cliente. ¿Por qué? Se siente importante. Sí, se siente importante para la empresa, ¿ok? Y eso motiva. Otro punto, el ambiente laboral mejora. Cuando tenemos personas motivadas, el ambiente laboral definitivamente mejora, porque no es lo mismo tener gente que está toda amargada porque no quiere estar allí, a gente que le encanta lo que hace y tiene esa motivación. Claro que sí. El estado emocional influye muchísimo. Acordémonos que nosotros podemos generar energía negativa, energía positiva. Alguien de repente entra, como estábamos hablando el día de ayer, como que yo creo que a todos les dio risa, pero es cierto. Hay gente que de repente entra y como que, ¿verdad? La nube, ¿verdad? Saquemos el paraguas, ¿verdad? Que viene la nube negra. Es cierto, eso pasa de verdad. ¿Por qué? Porque es lo que emite esa persona. ¿Sí? Negativismo, un mal ambiente.
En cambio, hay otras personas que no, que de repente, ay, lástima que no está fulanito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienza a generar un gran ambientazo de trabajo. Otra cosa es que demuestran también mayor productividad. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, las empresas como Google han comprobado que la motivación es clave para promover la proactividad y productividad en los talentos. Fíjense que, no sé si ustedes han visto una película que salió, que se llama Aprendices Fuera de Línea, muy bonita, que habla sobre un par de personas que quieren entrar a trabajar a Google. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verla, es bien interesante. Y ahí muestra parte de la cultura de Google. Algunas cosas me imagino que no han de ser así, pero otras sí, porque este tipo de empresas de tecnología tienden a ser bastante innovadoras, también inclusive para su cultura organizacional. ¿Sí? Ellos, dentro de la filosofía de ellos, están buscando gente rara. Les encanta eso. ¿Por qué? Porque la gente rara, pues, tiene otra perspectiva de ver las cosas. Entonces, no es parte del montón, no es parte de la gente común. Entonces, eso aporta, según la cultura, ¿verdad?, de Google, aporta a la empresa. ¿Por qué? Porque puede solucionar muchas veces problemas complicados. Una empresa como Google, que es una empresa gigantesca, ¿verdad? Pues tiene problemas así de grandes, gigantescos. Entonces, bien interesante. Si ustedes logran ver esa película, pues se las recomiendo. Es muy bonita, la verdad, muy bonita. Deja un buen mensaje. Muy buena la película. Inclusive es bien interesante porque ahí aparece un tobogán y ese tobogán existe de verdad en las oficinas de Google. Existe, es decir, que la gente viene y de repente quiere bajar al piso de abajo, en vez de ocupar las escaleras o el ascensor o las gradas eléctricas, se va en el tobogán. Eso de verdad existe en las oficinas de Google, el famoso tobogán. Y así tienen ciertas cosas que nosotros podríamos decir excentricidades, pero son parte de el ambiente de trabajo como para motivar a la gente. Ahora bien, beneficios de tener empleados comprometidos. Aquí tenemos que aumenta la productividad, aumenta la satisfacción del cliente, aumenta la retención de los empleados. ¿Por qué? Porque si están comprometidos con la empresa, difícilmente se van a ir. Difícilmente. El compromiso es un síntoma de éxito y mejora la cultura empresarial. Ahora bien, hay una diferencia entre compromiso y colaboración. Hay una diferencia entre compromiso y colaboración. Compromiso es dar la vida. ¿Sí? Así como, por ejemplo, el famoso plato de huevos con tocino, ¿verdad? ¿Qué animalito se comprometió y quién solo colaboró, ¿verdad? Pues la gallina solo dijo, bueno, yo voy a colaborar con estos dos huevos. Pero ¿y el cuchito qué pasó? A ese sí se comprometió, ¿verdad? Ahí está. Y básicamente, el compromiso o este tipo o el compromiso dentro de la empresa es básicamente como el matrimonio, que esperemos que aparte que dure toda la vida, esperamos de que la gente se comprometa de esa manera. Por ejemplo, hay gente que no se compromete para casarse, no le gusta. Yo solo imagínense los que están casados o acompañados, ¿verdad? Que de repente su cónyuge le dice, mira, yo la verdad que solo te voy a colaborar con esto. Ay, Dios, lo agarra del pelo. ¿Cómo vas a creer, verdad? No es así el asunto, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con la empresa. Una colaboración es pues algo bastante superficial. En cambio, el compromiso y es algo un poco que va más profundo a eso. Dice aquí la importancia del compromiso laboral se traduce en que los empleados que están comprometidos con sus funciones son más productivos que los que no lo están, obviamente. Si un empleado se siente bien con sus aportaciones a la empresa, tiene más posibilidades de sentirse orgulloso de su trabajo y de ser exitoso. Encontrar formas de involucrar a los empleados significa que también estás encontrando formas de impulsar la productividad de la organización, lo cual obviamente es bueno para todos. ¿Ok? Otra de las razones y la importancia del compromiso laboral es que las personas apasionadas por su trabajo suelen ser las mejores personas para interactuar con el cliente. ¿Por qué? Porque esa pasión es contagiosa. Ojo con eso. Hablando de la actitud. La actitud es clave para eso. La actitud es clave. De hecho, dentro de la fórmula de servicio al cliente, es decir, la satisfacción del cliente,
es la for, tenemos la fórmula ERA, es exactitud, rapidez y atención. Exactitud, rapidez y atención. ¿Cómo voy a tratar al cliente? Es decir, si una de las tres variables falla, el cliente no se va a sentir satisfecho. Mauricio, díganos, levantó la mano por ahí. Hola, hola, Mauricio. Link, ¿me escucha? No, no se le escucha, se le ve todo cortado. Hola, hola. ¿Me escucha? No, no se, se le escucha cortado, pero dígame. Vamos a ver. Ese, yo quiero dar una... una motivación. Fíjese que no se le escucha bien, Mauricio. Si gusta, tal vez me lo puede escribir en el chat para leer su pregunta o su comentario. Podemos hacerlo así porque sí se siente, se oye bien raro, ¿verdad? Casi no se le escucha. No sé si los demás oyeron lo que él está preguntando, chicos, o lo que él quiere aportar. Hola, hola. Sí se le escucha que quiere hacer una pregunta. Ah, ok, pero no se le oye qué es. Bueno, aquí ya creo que aquí escribió algo, vamos a ver. No se escucha, dice Santos, ok. Bueno, entonces, Mauricio, tal vez si nos hace el favor de escribirla, ¿verdad? O escribir el aporte, no sé si era un aporte o una pregunta lo que nos quería hacer. Pues, porque sí tenemos ahí problemas con el audio, ¿verdad? No, no se oye muy bien. Ok, Mauricio. Ok, sí, dele, quería aportar algo sobre la motivación. Perfecto, cuéntenos aquí en el chat. Vamos a leer. Bueno, mientras Mauricio pues nos escribe, vamos a hablar sobre eso, la pasión. Algo bien interesante sobre esta parte de la pasión es que cuando usted se apasiona por algo, automáticamente se vuelve disciplinado. Sí, es algo bien interesante. Lo que es la pasión y la disciplina van de la mano. Porque usted quiere tener empleados que lleguen antes, que de repente aporten aquí, hagan aquí, hagan yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empleados apasionados. Gente apasionada por lo que hace. Gente que le fascine lo que hace. Si usted tiene gente que le encanta lo que hace, simplemente lo que van a hacer es, no están trabajando, se están divirtiendo. ¿Sí? Así de sencillo. Por ejemplo, un contador que de verdad, pues esa es su pasión, la contabilidad. ¡Uy! Él encantado con los números, las partidas ahí. ¡Uf! Está en su salsa, ¿verdad? Fascinado en eso, ahí va, ¿verdad? O un informático que de repente le ponen a lo mejor una computadora que hace aquí, allá, úfale, ¿para qué quiere más, verdad? Le encanta, eso está en su salsa, ¿verdad? Y ahí pasa horas y horas, ni almuerza, y está metido, y es más, y lo tienen que sacar de la oficina porque no quiere salir, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando alguien está apasionado. Dice, donde yo trabajo, nos motivan ayudándonos económicamente, nos dan transporte, alimentación y una canasta básica. Sí, claro. Ahora bien, esto es algo bien interesante, porque esto, en teoría, es una motivación, y sí, claro que sí, pero más que una motivación, es un incentivo. ¿El incentivo puede ser motivante? Sí, puede ser motivante. Pero en la motivación, la diferencia entre incentivo y motivación es la siguiente, que la motivación es interna del individuo y el incentivo es externo. Claro, un incentivo puede detonar un motivo, claro que sí. Como por ejemplo, lo que está exponiendo aquí Mauricio, que de repente alguien dice, bueno, si la empresa me está ayudando en eso, y yo pues estoy... por ejemplo, tengo una familia, entonces claro me va a ayudar la canasta básica, ¿verdad? Pero si de repente está con un soltero que tiene 18 años
y de repente le dan una gran canasta, y así, ¿qué voy a hacer con esta canasta? Hola chicos, perdón, no sé, me sacó Zoom. Quizás hay alguna tormenta en algún lado. Quizás hay alguna tormenta en algún lado, me sacó, pero bueno, aquí estamos otra vez de regreso. Bueno, les estaba diciendo que hay una diferencia entre motivo e incentivo. Y que el incentivo puede generar un motivo, claro que sí. Por supuesto que sí, puede generar motivación. Porque si es una persona que está casada, por ejemplo, en el caso que está poniendo Mauricio, que está casada o tiene familia, ¿verdad? O está acompañado, tiene hijos, claro que le va a encantar que le estén ayudando con transporte, alimentación, canasta básica y todo lo demás, ¿verdad? Uy, claro que sí, ¿verdad? Antes de dejar ese trabajo lo va a pensar dos veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso ya formó parte del sustento diario, de la vida de pues, las personas que están ahí en la empresa. Y ese incentivo puede generar un motivo. ¿Y el motivo cuál es? Pues que su familia esté bien. Que su familia esté bien, así de sencillo. Pero les decía yo que de repente una persona pues quizás que esté soltera, que gane bien, y de repente pues le entregan las canastas básicas y todo, y si ni cocina, y va a decir, bueno, no sé, ¿quién la quiere? ¿Alguien la quiere, verdad? Bueno, entonces puede ser quizás que en ese aspecto para esa persona no sea algo motivante. Algo, un gesto bonito que lo puede recibir, claro que sí. Pero, vaya, por decir algo, les voy a poner otro ejemplo. Supóngase que una persona recién graduada de la universidad lo contrate una empresa solo para poner sellos, o sea, para sellar papeles. Y ese es todo su trabajo, para sellar papeles. O sea, pone un sello en el papel. Eso es todo lo que hace todo el día de 8 a 5, de lunes a viernes. ¿Y cuánto le pueden pagar? Pongámosle que tal vez un poquito más del mínimo, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esa persona? Bueno, quizás al inicio dice, bueno, no estoy trabajando, voy a agarrar este trabajo, de todos modos es bien fácil solo poner sellos para eso. Y comienza a sellar, ¿verdad? Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Después de un tiempo, va a decir, ay, la verdad que estoy desperdiciando, estudié tanto para sellar, mejor voy a buscar otro trabajo. Y de repente le dice, no, mire, no se vaya, le vamos a aumentar para que se quede. Bah, está bien, me voy a quedar, dice. Y comienza a seguir sellando. Pero después de un tiempo, como su motivación es poder tener una autorrealización, quizás si le ofrecen un trabajo adicional, un trabajo en otro lado, con un sueldo un poquito menor, pero haciendo lo que estudió, probablemente se cambie de trabajo. Digo probablemente porque en esa situación de una persona recién graduada, que no tenga mayor compromiso, lo puede aceptar. Pero si de repente es una persona que ya tiene compromisos familiares, ya lo va a pensar dos veces, ya la situación es diferente, ¿verdad? ¡Uy! ¿Quién está travesando por ahí? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué le dio risa a algo? ¿Qué? Bueno, vamos a ver, sigamos. Bueno, estábamos hablando de la motivación, ¿verdad? De la pasión. La pasión es contagiosa. La pasión es contagiosa. La pasión es contagiosa. Y uno cuando está apasionado por algo se vuelve disciplinado, realmente, disciplinado. Ok. Hola, Azucena, ¿qué le pasó? ¿Algún comentario? Vamos a ver. Los clientes disfrutan de una mejor experiencia cuando tratan con empleados comprometidos. ¿Por qué? Porque esos empleados comprometidos tienen esa motivación. Sí, en resumen, el compromiso de los empleados aumenta la satisfacción del cliente, en otras palabras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá para entrar al siguiente punto? Compañeros. ¿Ninguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de procesos. Cuando hablamos, según los expertos, el 75% de los clientes comprará más en un negocio que ofrezca una buena experiencia de compra. Una buena experiencia de compra. Como pusimos en el ejemplo el día de ayer,
que no necesariamente la gente se puede ir por el precio, sino por la experiencia de compra. Es decir, ¿por qué razón cree usted que esas tiendas que son todas lujosas y que tienen productos caros venden? Es por la experiencia de compra. Por la experiencia de compra. O de repente, por decir algo, en un salón de belleza de esos así, bastante caros, ¿verdad? Que aquí en El Salvador, pueden ofrecerle el mismo producto y servicio que un salón de belleza un poquito más cómodo. Pero ¿por qué la gente va a ese tipo de salón? Por la experiencia de compra. Por la experiencia de cómo van a ser tratados. Por la experiencia de estar en ese lugar. Que todo el mundo habla, ¿verdad? Mira, es que yo fui a tal lugar, de verdad, pues yo también quiero ir, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues, la gente compra. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir esa experiencia. Antes estábamos hablando de satisfacción al cliente, hoy estamos hablando de vivir una experiencia. ¿Y qué experiencia le damos al cliente? Entonces, la parte del proceso es bien complicada, ¿verdad? Hola, Azucena. No sé si hay algún problema. Hola, hola. Bueno, vamos a ver, sigamos. Cuando hablamos de proceso, el servicio al cliente es un proceso, es decir, y todo inicia desde antes de la compra, ¿sí? Desde antes de la compra, ahí inicia lo que es el proceso de servicio al cliente. ¿Cuál es la experiencia que le damos nosotros, por ejemplo, en las redes sociales, en la página web? Porque la gente cuando de repente piensa en un producto o servicio, inmediatamente ¿qué es lo que hace la mayoría? Lo googlea, lo busca en Facebook. Si no está en Google, en Facebook, ya la gente dice, bueno, y entonces esta empresa, ¿qué pasa, verdad? Como que ya entra como en desconfianza. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de un proceso de atención al cliente. Este proceso es cuando el cliente tiene alguna necesidad y de repente nos contacta, ¿sí? Este es un proceso que cuando el cliente nos contacta. Bien, está la solicitud del cliente, viene la apertura de la notificación, puede ser por correo electrónico, por mensaje, por WhatsApp, etc. Está el análisis y la categorización, es decir, lo voy a categorizar. Por ejemplo, si es una petición de información, si es una queja o si es algún tipo de petición. ¿Extraordinaria o diferente a estas dos? Si es, por ejemplo, una petición de información, pues se le contesta al cliente. ¿Sí? Y se cierra pues la notificación y se termina con una encuesta de satisfacción. Es decir, la encuesta de satisfacción podría decirse que es que nosotros le preguntamos al cliente que cómo le pareció el servicio, cómo le pareció el producto, cómo le pareció la forma en que le contestó el agente de servicio al cliente, etc. Hay en telefonías o empresas de telefonía que tienen este tipo de encuesta de satisfacción. ¿Sí? Que de repente le dice, mire, fíjese que le va a llevar a su correo una encuesta de cómo lo atendí. Ahí está la parte de las quejas. Entonces, aquí se tiene que registrar la queja. ¿Por qué se registra la queja? Porque las quejas son terriblemente importantes. ¿Por qué razón? Porque es el cliente que nos está expresando lo que está sucediendo, lo que le está pasando. Y no todos los clientes se quejan. Eso es algo muy importante. No todos los clientes se quejan. La mayoría de clientes simplemente da la vuelta y jamás regresa. Así es sencillo. Solo son algunos de los que se quejan. Algunos de los que se quejan son algún porcentaje, no tan alto, de la gente que simplemente se retira. ¿Ok? Entonces las quejas son terriblemente importantes. Especialmente si hay quejas que se repiten. ¿Sí? Hay quejas que son repetitivas, es decir, ¿qué está sucediendo? O sea, la queja nos puede decir qué estamos haciendo mal.
¿Cómo podemos mejorar ese proceso? ¿Cómo podemos mejorar una situación? ¿Sí? Una queja es terriblemente importante. Entonces, veamos las quejas desde el punto de vista negativo. Decir, ay, no, el cliente se está quejando. Excelente. Perfecto. Qué bueno que se queja. Porque peor sería que diera la vuelta y se fuera. En cambio, si se queja y yo resuelvo esa queja, pues muy probablemente tenga un cliente en mi cartera, ¿verdad? Exacto, claro que sí. Mauricio, ¿es mejor que el cliente se queje? Claro que sí, es mejor que el cliente exprese lo que pasa. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad, número uno, de mejorar algún proceso, alguna falla. Y número dos, nos da la oportunidad de poder resolver esa situación y mantener al cliente. Porque la idea es que tengamos clientes para toda la vida, no que nos compren una vez y después que se vayan, ¿sí? Exacto, sí, porque en la queja uno puede mejorar, así es. De eso se trata. Entonces las quejas no es algo negativo, es algo muy positivo para la empresa, ¿sí? Qué bonito fuera que todo el mundo expresara lo que piensa y lo que siente. Eso sería increíble, pero no siempre pasa, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, en este proceso es registrar la queja, buscar la solución, aportar la solución, es decir, ver en qué manera la información que recibimos podemos nosotros mejorar. Y cambiar nuestro servicio de atención, exacto. Cambiarla muchas veces a través de las quejas, uno mejora. Las quejas sirven para eso, para mejorar el servicio, para mejorar la atención, para mejorar inclusive los productos, los servicios. Dice, pero no a muchos nos gusta que se queje de uno. Pues sí, eso es cierto. De repente, ay, me puso el dedo, ¿verdad? No lo miremos así, miremoslo de una manera positiva. Nos están diciendo qué cosas estamos fallando para que nosotros podamos mejorar. Eso realmente es una queja. ¿Sí? El cliente nos está expresando, de alguna manera, qué puntos necesitamos mejorar. Y a veces son quejas contra personas, a veces son quejas contra procesos, a veces son quejas sobre políticas de la empresa. Entonces, todo ese tipo de quejas, pues, sirven para eso. Si se quejan contra una persona, ok, perfecto. ¿Qué fue lo que no le pareció? ¿Qué no le gustó? Díganoslo para poderlo nosotros mejorar, porque de eso se trata. Una de las premisas de la calidad total dice que la calidad siempre se puede mejorar. ¿Sí? La calidad siempre se puede mejorar. Y esa es la idea, mejorar. ¿Ok? De ahí venimos, con la otra es, alguna otra petición que no sea petición de información o quejas, ahí vamos con un análisis diagnóstico, ¿eh? Análisis diagnóstico de qué, ¿es factible lo que me está pidiendo el cliente? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Está dentro de las políticas o no está dentro de las políticas? ¿Está dentro de las posibilidades o no está dentro de las posibilidades? ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en una empresa de distribución masiva, en los cuales uno de mis clientes era PriceSmart. Y PriceSmart, ustedes saben que ellos manejan mucho por volumen las cosas. Entonces nosotros traíamos producto americano y se distribuía, pues normalmente como siempre se distribuye, por unidad. Pero PriceSmart nos hizo una petición. Nos dijo, yo quiero vender su producto porque es producto americano, pero no lo puedo vender de la manera que ustedes lo venden. Yo necesito que me lo empaqueten por lo menos de 3 o de 6 unidades en un solo paquete. Entonces aquí se hizo un análisis y dijo, ok, sí se puede. ¿Cuánto nos va a comprar, señor PriceSmart? No, tanta cantidad. Ok, si es así, trato hecho. Entonces se hizo de esa manera, como ellos estaban pidiendo. Ok, se hizo un análisis, un diagnóstico, dijimos, ok, es una solución. Es una solución que sí se puede hacer, hagámoslo entonces. Y se hizo. Fue una petición, no fue información, tampoco fue una queja, sino que fue una petición extraordinaria. Y se hizo. ¿Ok? El objetivo del servicio al cliente es proporcionar un excelente servicio a fin de garantizar la fidelización de los compradores ya conseguidos. También ganar nuevos usuarios.
¿Sí? Ese es el objetivo del servicio al cliente. Que se cree una fidelización, es decir, una lealtad al cliente, a la empresa. Y que a la vez estos clientes fieles nos ayuden a conseguir más clientes. Que sea la famosa publicidad de boca en boca, que es la mejor publicidad que existe. Y es gratis, que es lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando de repente nos recomiendan algo. Dice, mira, yo probé unas pupusas que son buenísimas en tal lugar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y peor, si de repente eran buenas las pupusas y lo trataron re bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Usted lo va a recomendar. ¿Sí? Porque si son malas las pupusas y lo trataron re mal, usted no recomienda ese lugar. ¿Ok? Entonces, por esta razón, el proceso de servicio al cliente es importante. Proporcionar las vías de comunicación necesarias. ¿Ok? En este punto es muy importante que nosotros manejemos un concepto que se llama comunicación omnicanal, que lo vamos a ver más adelante. Que es cuando nosotros aperturamos todas las plataformas habidas y por haber para tener contacto con el cliente, que el cliente se contacte con nosotros. Hoy ya no se está hablando de un call center, hoy se está hablando de un contact center. Ya el concepto cambió. Un contact center es aquel lugar donde se maneja diferentes tipos de plataformas, aparte de las llamadas telefónicas. Sí, porque llamadas telefónicas siempre pueden haber, ¿verdad? Hay clientes que prefieren mejor una llamada que un WhatsApp. Hay clientes que prefieren mejor un WhatsApp. Sí, entonces ya no estamos hablando de un call center, estamos hablando de un contact center. Vamos a ver, aquí nos dice Mauri, la atención y el servicio al cliente trae más clientes también. Claro que sí. Por eso dijimos que el servicio al cliente es una estrategia de la empresa. ¿Para qué? Precisamente para eso, para fidelizar a los clientes y que esto nos traiga más clientes. Esa es la idea. Esa es la idea del proceso, de todo esto. Ok, vamos a ver, etapas del proceso de servicio al cliente. Como dijimos, es una estrategia y nosotros tenemos que diseñar una estrategia para poder atender y fidelizar a nuestros clientes y que esos clientes se hagan leales. Ahora bien, dentro de este proceso que nosotros tenemos aquí, este es un ejemplo porque no todos los procesos son así. Por ejemplo, donde dice acá, tenemos el literal número 3, donde dice seguimiento de transporte. Cuando es un servicio, pues no necesito un transporte, ¿sí? O cuando de repente el cliente llega a comprar al punto de venta, tampoco necesito un transporte. Entonces, hay un detalle muy interesante. Claro que sí, Mauricio. Los mismos clientes nos recomiendan a otros. Y esa es la idea. Exactamente esa es la idea. Que nuestros clientes se conviertan en vendedores de nosotros. ¿Sí? A nosotros, de general, es una excelente experiencia de compra. Los clientes se vuelven fieles. Se genera una lealtad. Y cuando un cliente es fiel y leal, comienza automáticamente a contar lo que le pasó. Mira, qué bonito ese lugar, te lo recomiendo, muy bueno. Habla con fulano, viera qué bien atiende esa persona. Y de repente va llegando el otro, ¿verdad? Y está fulano. Sí, fíjese que me lo recomendó tal fulano de tal, ¿verdad? Mengano de tal. Ah, sí, sí, yo me acuerdo que lo atendí, excelente. Sí, fíjese que él me dijo que le compró tal cosa, yo quiero. Y ahí comienza, ¿verdad? Que es la venta. Ahora bien, dentro del proceso está aquello que yo le llamo puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué son los puntos críticos? Bueno, podríamos nosotros definir, vámonos al pizarrón, podríamos nosotros partir el proceso de servicio al cliente en tres partes. La primera parte es antes de la venta. La segunda parte ya es la venta en sí. Y la tercera parte es lo que sucede después de la venta. Pues creo que lleva acento en la E. No me equivoco, después. No me equivoco. Lo que sucede después de la venta. ¿Ok? Entonces, ese podríamos decir que es el proceso de servicio al cliente. El proceso de servicio al cliente antes de la venta, durante la venta y después de la venta. ¿Ok?
Entonces, ¿qué sucede antes de la venta? Bueno, antes de la venta podríamos hablar que podemos tener los canales online. Ahora bien, hay aquello, como yo les decía, aquello que se llama, lo que yo le llamo puntos críticos. ¿Cuáles son estos puntos críticos? Son aquellos puntos de contacto entre el cliente y la empresa que pueden generar una satisfacción o una insatisfacción. ¿Sí? Por eso se llama puntos críticos. Son aquellos puntos entre el cliente y la empresa que tienen ese contacto que puede generar una satisfacción o una insatisfacción. ¿Ok? Por ejemplo, desde el punto de vista antes de la venta. ¿Qué puede pasar antes de la venta? ¿Qué puede suceder antes de la venta? Bueno, antes de la venta, por decir algo, cada empresa tiene puntos críticos distintos. No todas son iguales. ¿Sí? Aquí podríamos nosotros generalizar. Por ejemplo, el primer punto crítico puede ser cómo aparezco yo en Google. ¿Sí? ¿Cómo aparezco yo en Google? De repente me googlean y ¿qué es lo que aparece ahí? No aparece nada, aparezco como en el décimo lugar, no veo fotos. ¿Qué pasa allí? Ahí es un punto crítico, que sucede antes de la venta. ¿Sí? Otro punto, redes sociales. ¿Qué sucede en mis redes sociales? ¿Cómo está mi página? De repente la gente entra y ve el último post 2015. Y uno se queda pensando, a saber si todavía existirá esa empresa, ¿verdad? ¿Sí? Otro punto crítico, cuando entra en el estacionamiento. Quizás el personal que atiende, por ejemplo, la recepcionista, o de repente los vendedores, o el que despacha, todo, no hay ningún problema, pero de repente, pues de la empresa de seguridad mandaron a un tipo que te habían mal encarado. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque de repente, ahí ese es un punto crítico, el cliente con la empresa. ¿Sí? ¿Y cuántos problemas se han dado por ese tipo de situaciones? O inclusive la entrada del parqueo es complicada. Ese es un punto crítico. ¿Sí? Porque la gente dice, ah, este bonito, pero es bien complicada la entrada. ¿Sí? Ya no hay espacio para parqueo. Entonces yo lo pienso dos veces en ir a comprar. Entonces todo ese tipo de cositas son puntos críticos que tenemos que ir viendo cómo los tratamos. Ah, ¿qué le pasó a Santos? Le dio risa. ¿Qué? La entrada al estacionamiento. Entonces, esos son los puntos críticos que nosotros tenemos que diseñar. Y en la clase de mañana vamos a trabajar en esos puntos críticos y vamos a ver cómo podemos aportar algo dentro de la empresa para poder mejorar eso. ¿Sí? Así que, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, dice por acá Santos. Ok, perfecto. ¿Todo claro como lo chata? Nomás decir, Lick, sobre lo que usted acaba de mencionar, sobre veces lo que hay dentro de las empresas. Nosotros tenemos un problema, nosotros, es el parqueo. Okay. Muchos clientes se quejan por eso. Dicen, ah, pero mire, no tienen parqueo, ¿dónde lo dejo? Y tuvimos un problema, es que un vecino de nosotros le dejaron el carro enfrente y le pinchó el carro al cliente. Hijo. El problema fue que el cliente se quejó y dijo que estaba bien molesto. Tal vez claro. No fue culpa de nosotros, pero pues, claro. Ya es como una parte de responsabilidad de nosotros conseguirles el parqueo. Y ese es un punto bien especial, la verdad, que es bien importante tomarlo en cuenta. Claro que sí, hay un montón de puntos críticos así como eso, que no incluyen en sí en la parte de la venta, sino que pueden pasar antes o después de la venta. ¿Sí? Ese tipo de ejemplos suceden, pasan, ¿verdad? Suceden. O el parqueo es demasiado chiquito, como acabamos de ver, ¿verdad? Que nos acaba de comentar Mauricio, que tienen ese problema. Sí, habría que ver cómo se tiene que resolver, porque eso puede, y de hecho afecta a la empresa, afecta a las ventas de la empresa. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sí, tal vez un valet parking, tal vez.
No sé si me ocurre, ¿verdad? Y así, pues, sucesivamente, el día de mañana vamos a tratar un poquito más a profundidad sobre los puntos críticos y vamos a hacer, pues, un ejercicio ahí. Así que... Dele. Y sí, cuando habló de lo del vigilante, me dio risa porque nosotros como familia fuimos a comer a un lugar, ¿verdad? Pero llegamos quizás unos 5 minutos antes de que abrieran. Así que el vigilante, en vez de darnos la bienvenida, bien enojado con nosotros, ¿por qué me llegaba tan temprano? Bueno, y que no abren a las 8, le dijimos y faltan solo 5 minutos. Porque no quería dejar ni que nos gestionáramos, aunque íbamos a desayunar ahí. Sí. Entonces el tipo estaba de malas en ese momento. ¿Verdad? Entonces, bueno, nos fuimos, ya no comimos ahí. ¿Verdad? Entonces sí es importante que la gente que... Claro. De la primera impresión, como sí. Decía usted mismo, iba como convencido y muy respetuoso. O sea, estar alegre que llega la gente, pues no enfadado. Claro. Si abrir, vamos, déjenos cepillarse los dientes antes de empezar a trabajar, man. Claro, por supuesto. Ahora bien, hay vigilantes que sí son muy amables y sí comprenden esta parte, ¿verdad? Y le ayudan a uno, sí, porque los hay. Nos hemos topado con gente así, ¿verdad? Pero también hay del otro lado, ¿verdad? Así como le acaba de pasar lamentablemente a Santos, ¿verdad? Que eso ha pasado muchísimas veces. ¿Y qué es lo que hace uno? No, da la vuelta y se va. Dice, no, ya no regreso ahí, ¿para qué voy a regresar? ¿Qué sucedió ahí? Se perdió ese cliente. Así de sencillo. Por eso son puntos críticos. Por eso se llama puntos críticos. Porque allí depende la satisfacción o insatisfacción del cliente. En ese caso que me acaba de decir, una insatisfacción. Lo más seguro es que quizás ya no regrese, o de repente si quiere regresar, voltea a ver si no está el mismo tipo. Y si está, no es ese, es otro, ¿verdad? Pues sí voy a entrar, ¿verdad? Y no tiene que ser así. ¿Verdad? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, y pasen una feliz noche.